al contenido del programa Polémica en el Mar. Vive en una piña debajo del mar. Y hoy, una vez más, un anuncio que es clave, llega vía Twitter. Patricia. Ya no se puede, no se resiste más a hacer comunicaciones vía Twitter. Hay un 8% de la población en este país que maneja Twitter. Basta del Twitter. La gente no maneja Twitter. Las redes sociales lo dicen. Estamos en el peor momento de la pandemia desde que comenzó. Un mensaje esperanzador. ¿Y las comunicaciones están siendo por Twitter? Palo para Luis. Hay un plazo entre primera y segunda dosis que en general en el mundo para Pfizer es 21 días. ¿Y acá cuánto estamos? En Uruguay es 28 y ahora no sé a cuánto lo van a llevar. Bueno, ahí la discusión. Probablemente a 42 podemos llegar tranquilamente. Perfecto. Ese atraso en la segunda dosis, aparentemente, según lo que me llegó a mí como información, no superaría los 40 días. Atenti, señora. Yo no soy experto en vacunas, pero como médico me estoy enterando por Puglia que el retraso es de 40 días. Como médico me estoy enterando por Puglia que el retraso es de 40 días. Para vos, si te ves. Delgado manda un Twitter, se entera Puglia antes que los médicos. Delgado manda un Twitter, se entera Puglia antes que los médicos. Es tirar y pecar. Entonces, todo esto genera una desinformación y una polarización de la sociedad que es mala. El mensaje va concreto, ¿no? Si uno escucha a Puglia, pensaría que Pfizer es mejor que AstraZeneca. Entonces no hay que transmitir ese concepto. Son dos buenas vacunas. Tienen las dos. No quiero transmitir ese concepto. No, déjame terminar la idea. Son dos buenas vacunas. Vamos a bajar un poco los decibeles. No hay nada que confundir. Lo que hay que hacer es aclarar. ¿Cuál es el mensaje? Hay que seguir a Delgado en Twitter y te enteras de todo. Hay que seguir a Delgado en Twitter y te enteras de todo. ¡Ese no es blanco! Usted escucha a los periodistas. No. Bueno, ¿a quién sigo? Vos decime a quién sigo y yo me voy enterando de la pantalla. Los medios de comunicación. No creo que sea la forma. No es la forma. Lo mismo el año pasado teníamos conferencia de prensa todos los días y ahora hay que seguir a llegar a Twitter. El año pasado teníamos conferencia de prensa todos los días y ahora hay que seguir a llegar a Twitter. Vamos a terminar mal. Tanto Connie como yo manejábamos una información y el doctor, es decir, de una forma bastante irónica, es decir, dijo, acá yo me entero escuchando a Puglia. Me tenté de risa, disculpe. Al señor Puglia, le quiero pedir disculpas si en algún momento le falta el respeto o le pareció irónico el comentario. No fue mi intención. Lo que pasa es que yo soy cardiólogo. ¡Fanfarrón! Para los profesionales que asumimos la responsabilidad con un paciente, tenemos que tener comunicados que no puede ser seguir el Twitter de Delgado ni escuchar a Puglia en polémica. Jaja, farándula, nos tiramos palo, está bárbaro. Yo tengo una parienta que sabe del tema virus porque se recibió.